negocios, las situaciones suceden rápido. Por eso, Epson pone a tu alcance la tecnología más avanzada para obtener imágenes y documentos profesionales. Con una extensa variedad de productos, Epson trabaja al ritmo de tus exigencias. Siempre a la vanguardia y a gran velocidad, facilitando tus objetivos. A través de productos como impresoras y multifuncionales de cartuchos individuales, proyectores y escáneres, Epson es tu socio indispensable en el mundo de los negocios. Piensa en tu negocio. Piensa Epson. Impresionante. Con 41 puntos buenos salió el rodeo provincial del Club El Bosque, Asociación Santiago Sur, en Catemito. Lo más importante es la reunión de la familia, el almuerzo. Prima sobre la competencia. Obviamente que la competencia es importante, pero lo más para mí, por lo menos, es la convivencia. Yo creo que ha sido el mejor rodeo de la temporada que hemos tenido. Y yo creo que va a ser un gran espectáculo. Creo que los vas a quedar todos contentos. Y así se goza este deporte. Rodeo de un día, ambiente familiar, colleras de Talca, Cordillera y Santiago Sur en competencia. El ganado está extraordinario, todo depende de uno. Y si uno anda bien inspirado, algo puede hacer. ¿Cómo está la collera? ¿Con quién corre usted? Yo corro con Andrés Ubilla, gran compañero y gran corredor. Él es el bueno del equipo. Extra, yo creo que de los mejores novillos que se pueden haber visto, nada que decir, extraordinarios todos los novillos. La yegua Camila, montada por Cristian Moraga, fue electa sello de raza. Eso en la previa de uno de los mejores rodeos de la temporada en curso. Gozo su potro regaló. Colleras cortando de 8 puntos corrieron este tercer animal y que tuvo menos carreras de altos puntajes, así es que este resumen será un poco más breve. Comenzamos con Roberto García José Abarca de Cordillera, Tizona y Garrote. Comienzan con una de 3 buenos, parciales de 4 y 12, llegaban con 16 al tercer toro en Catemito. Raimundo Díaz es el jurado, escucha la voz de Marcelo Halti, el secretario. 2 de 3 a la mano, carrera de 7, llegaron a 23. García y Abarca. Seguimos con Pablo Barahona, Jorge Carrasco de La Pintana, confidente y notario. 17 los parciales. Y comienzan con una de 3 de inmediato, de Pablo Barahona a la mano, atención. Vamos sea, vamos sea. Hay que hacerla. Se escucha clarito. El ambiente también del público en Catemito. Carrera de 11 buenos para Barahona y Carrasco. Llegaron a 28 en 3 toros. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Y esta collera se robaba la película. Escobar y Undurraga, Pedro y Sebastián tenían 12 y 12. 24 en 2 toros. 4 puntos buenos. Y aquí comienzan con una de 4. Dios mío. Son del Club Macul. Carmencita y Orgullo. 4 buenos más, tenían ya 9 puntos buenos, iban por otra de 12, irían por una carrera perfecta, ¿no? Carrera de 9 buenos, llegaban a 33 en 3 toros. Escobar y Undurraga. Coseche, concesionario Chevrolet. Por más de 83 años, entregando experiencia y confianza automotriz a nuestros miles de clientes. Visítanos en nuestras sucursales integrales o comunícate con nosotros al 600-580-1000 y en www.coseche.com. Somos Coseche. Último toro con 6 colleras cortando de 18 buenos. Imagen para Roberto García, José Sebastián Abarca del Club Las Vizcachas de Puente Alto de Cordillera. ¿Quiénes sobre Tizona y Garrote tenían 23 puntos buenos en 3 toros? Lamentablemente por ellos no pudieron marcar aquí, solo el punto bueno de salida. 1. 24 unidades, García y Abarca fueron sextos. La quinta ubicación para José Tomás Pérez, Ricardo Tapia del Club Macul Sur, Alguacil y Buena Cero. 0 puntos. Tenían 19 puntos buenos hasta el tercer animal. Aquí se mandan una carrera grande. 3 puntos buenos.
Fíjense, hicieron 8, llegaron a 27, empatarían por el tercer lugar y lo perdieron. 4 puntos bueno. Con 27 más 7, para que sepa usted, fueron quintos Pérez y Tapia. Carrera corría, 8 puntos bueno. La cuarta ubicación, para quienes también estuvieron involucrados en el mencionado desempate por el tercer lugar, Luis Ignacio Urrutia, Francisco Muñoz, de Lo Espejo. 4 puntos bueno. Qué linda defendida de Luis Ignacio a la mano para esa de 4 en astilla y tonada. Llegaban con 18 puntos buenos al cuarto animal y aquí se mandan 2 de 4 a la mano. Mire, tome. Carrera de 9, llegaron 4 puntos bueno. A 27 con 27 más 8. No ganaron el tercer lugar, fueron cuartos. Esta collera que viene a continuación se quedó con el tercer puesto. Luego revisamos aquí en rodeo el desempate. José Domingo Barahona, Raimundo Manterola, De La Pintana, Bataclán y Canciller. Parciales de 11, 5, 2, llegaban con 18. Y aquí, como fue la tónica del cuarto toro, carrera de 9 para llegar a 27. Nos queda la última, ahí está. Llegaron a 27 luego la carrera del desempate de Barahona y Manterola. Aquí no hubo discusiones para el segundo lugar. El padre de José Domingo, Pablo Barahona, Jorge Carrasco. 3 puntos bueno. Confidente y notario, parciales de 10, 7 y 11, llegaban con 28 y se despiden en una carrerota. 3 puntos bueno. Fíjense ustedes, este fue un parcial de 11 puntos buenos en el cuarto toro. Mire, Carrasco a la mano. 4 puntos con 39, sí, 3 y 9 fueron carrera segundos vicecampeones. Un rodeo espectacular, con puntaje que no se ve todos los días. Con un desempate emocionante por el tercer lugar, que gracias a Dios ganó mi hijo José Domingo. Los puntajes hablan por sí solos. Felicitar primero que nada a los organizadores, porque este ganado es muy difícil encontrarlo. Contento, la verdad. Esta collera es primer rodeo que la corremos con don Pablo. Lo decían los protagonistas, rodeazo, uno de los mejores de la temporada. Pedro Escobar, Sebastián Undurraga. Sacarse sombrero frente a esta collera de Macul. Comienzan con una de 3 en Carmencita y Orgullo. 12, 12 y 9. Llegaban con 33 al cuarto toro. Y le siguieron poniendo un ganado extra. Mejor caballada a los jinetes extraordinarios en Catemito. Este rodeo del Club El Bosque. Carrera de 8 buenos para Escobar Undurraga. Y escuche bien, 41 puntos buenos para los campeones. Nos tocaron un novillo extraordinario y creo que lo supimos aprovechar. Estamos muy contentos porque en esta collera le faltaban 3 puntos para completarla, pero a mí me faltaban 5 puntos. Entonces, estamos muy contentos. Extraordinario el rodo, increíble. Yo creo que en esta zona, en esta época, un rodo así es imposible y Agustín se sacó los zapatos, igual que Nico, así que felices, felices, felices. Más encima completamos, así que muy contentos. Corre la collera, número 18. 3 colleras igualaron con 27 puntos. Aquí están quienes se quedaron con el tercer lugar. Claro, porque superaron a Pérez y Tapia, que hicieron 27 más 7. También a Urrutia y Muñoz, que se quedaron con 27 más 8. Y eso que parten con uno malo. José Domingo Barahona y Raimundo Manterola en Bataclán y Canciller. Pero se recuperan luego. ¡Qué lindo taco de 4 a la mano! De inmediato para decir, estamos en la pelea por el tercer lugar. 3.1. Jinetes de el Club La Pintana. La barra que grita, que aplaude para una carrera de 9. 3.1. Con 27 más 9, Barahona y Manterola. Terceros campeones en Catemito. 9.1. Una collera que marcó 41 puntos, impresionante. El segundo lugar sobre 35. Y nosotros de ahí atrásito. Así que, adelante. Nosotros, casi de suerte, entramos al cuarto en la cola, entramos con 15 creo, y nunca esperábamos, de hecho pasamos al cuerto, se nos dieron las cosas, hicimos una buena carrera y quedar empatados, salimos uno malo adentro y los caballos andaban perfectos, así que agradecer a los caballos y a la gente que los trabaja también. El paseo para estas colleras que se pasaron, nos obsequiaron uno de los mejores rodeos de la presente temporada grande.